Bien, amigos, ahora sí vamos dándole inicio a lo que será la siguiente entrevista de la tarde. Pero antes quiero mencionar a todos nuestros amigos de Junín que nos están viendo en vivo a través de Telecable Canal 10. Un saludo para ellos. Y ahora sí vamos empezando. Voy a presentar, son dos caballeros los que me acompañan. Son José Luis Torres y Guillermo Ceballos de la empresa Business Group. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene Business Group? Bueno, la empresa es Suma Business Group, tiene 3 años en el mercado, es relativamente joven, ¿no? Y la empresa ahora tiene 3 líneas de negocio, ¿no? La primera línea de negocio es todo lo que tiene que ver con la importación y comercialización de productos que tienen que ver con productos del agua, relacionados al agua. La segunda línea de negocio es todo lo que tiene que ver con servicio, que tiene que ver con alquileres. Y a lo más importante que hemos venido, creo que es la última línea de negocio, que es el tema de capacitaciones, ¿no? Y asesorías a, desde empresas, pequeñas empresas y emprendedores, sobre todo, en el cual nos enfocamos bastante. Esa sería, digamos, las 3 líneas importantes de Suma Business Group. ¿Cuánto tiempo me dice que tienen? Tienen 3 años, 3 años de formada, ¿no? Somos también, iniciamos como un emprendedor, como todas las personas seguramente que nos van a ver de la misma manera, ¿no? Quizás estudiamos, ¿no? Tuvimos un título, pero digamos que estar siempre trabajando para una empresa ya no era suficiente, así que obviamente vimos en el mercado algunas necesidades que tenían que satisfacerse, por lo cual iniciamos esta empresa, este negocio. ¿Pero cómo así a ustedes se les ocurre armar esta empresa? Se nos ocurrió porque veíamos que nosotros asistimos a capacitarnos, ¿verdad? Porque nosotros también queríamos emprender un negocio. Pero nos quedamos con esa, ¿no? Esa cosa que falta, pues, ¿no? Entonces, nosotros teníamos las herramientas, somos personas que también, somos especialistas, ¿no? Que nos hemos capacitado, tenemos estudio, tenemos la experiencia, ¿por qué no iniciar un negocio? Entonces, en base a eso construimos este negocio, ¿verdad? Y empezamos a, digamos, con la primera línea de negocio, que fue las capacitaciones y las asesorías. Empezamos realizando estas asesorías junto a Guillermo Ceballos, ¿no? Que nos acompaña la Católica, la Universidad Católica, ¿no? Empezamos con todo lo que tenía que ver con comercio exterior, después fuimos pasando a lo que es contrataciones con el Estado y marketing digital, ¿no? Luego de eso empezamos también a hacer en las universidades, en este caso de San Marcos, y posteriormente ya abrimos nuestro propio local, que es en Lince, en el edificio empresarial del Almirante. Es hasta donde hoy día damos estas capacitaciones. Y no solamente le hemos dado acá en Lima, sino también hemos viajado a Cusco, ¿no? Donde también hemos realizado las capacitaciones junto a Guillermo. Hemos viajado a Arequipa, que también muy, de verdad que es, las personas ahí están con todas las ganas de emprender un negocio, simplemente les falta la decisión y dar el salto, ¿no? Claro. Nos vamos a ir posteriormente a Trujillo, ¿no? Esperemos, ahí estamos invitando más o menos fines de febrero estaremos por allá. De febrero se van a Trujillo. Así es. Y dime, ¿qué tan complicado es el tema de la importación? Bueno, la importación en realidad tiene muchas aristas, porque va a depender mucho de diferentes factores, ¿no? Uno de ellos es la misma empresa. Hay que saber, hay que conocer a la empresa. Somos como un tipo, un médico, ¿no? Que uno tiene que analizar realmente la estructura de la empresa, su capacidad de financiamiento. Vemos inclusive, los asesoramos en el tema de ventas, de compras. Cuando son muy pequeñitos, a veces tienen todas las ganas de hacerlo, pero en su emprendimiento comienzan a traer productos que muchas veces están restringidos y se queda la mercadería en aduana. Entonces, como bien comenta José Luis, nosotros le damos ese soporte, ya sea en las capacitaciones o como una asesoría ya particular. Entonces, la importación en general, el comercio exterior, se necesita mucha información y hay que cumplir ciertos procedimientos que en este caso nos establece la Ley General de Aduanas, ¿no? Mientras uno cumple con esos procedimientos, una importación pues va a resultar de la mejor manera, ¿no? Entonces hay que enfocar la empresa, la parte financiera, que es muy importante, y entre otras cosas también obviamente el tema de aduanas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ver el producto, hay que conocer al proveedor también, porque en este caso nosotros principalmente nos dirigimos a empresas que quieren traer cosas de China, ¿no? Tú sabes que China ahorita es el boom. Es el boom de las importaciones. Exactamente, no solamente en Perú, a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia con proveedores chinos porque hemos viajado a China varias veces, entonces tenemos ese know-how
de diferentes productos. Entonces, sabemos cómo poder llegar a ellos, sabemos cómo asesorarlos en las negociaciones también. Y lo importante, ¿no? Que el producto que el importador o el potencial importador desea adquirir sea lo mismo lo que le está llegando que lo que ha pedido. Claro. Que en realidad en la vida real pasa, ¿no? Y eso nos ha pasado, no a nosotros, pero sí con las personas que nos han llegado, que han pedido un producto X y les ha llegado un producto Z, ¿no? Pero bueno, la idea es justamente ayudar a esos emprendedores para minimizar los riesgos y minimizar los costos, ¿no? Porque en comercio exterior tiempos es costos, ¿no? Y dinero. Y eso es lo que realmente nosotros hacemos, ¿no? Obviamente con José Luis, con todo el equipo que estamos ahí en Sumavis. Claro. Y dime, ¿cómo es la comunicación con los empresarios allá en China? Bueno, la verdad, hay muy buena comunicación con ellos. Bueno, yo se podría decir hasta que convivo con ellos porque... ¿Tú hablas chino? No, nos comunicamos en inglés. Ah, okay. Nos comunicamos, hay ciertas palabritas, ¿no? Como gracias, ¿no? El chichi es lo único en realidad que uno lo hace por un tema de protocolo, pero en realidad ellos mismos te dicen, hablemos en inglés, y muchos de ellos ya hablan español, ¿no? Ah, okay. Entonces, la comunicación con ellos cada vez es más directa, es más simple, ¿no? Pero negociar con ellos tiene pues todo un tratamiento, ¿no? El primero llegar al producto, el conocerse. Y luego, una vez que ya llegas a esa relación, pues ver la parte neurálgica que es el precio, ¿no? Y las condiciones en las cuales uno desea adquirir. Entonces, sí tenemos ese know-how. Y bueno, también asesoramos a los empresarios, ya sea para que ellos sepan negociar o nos entreguen a nosotros ese trabajo y nosotros le negociamos por ellos también, ¿no? Claro. Y dime, ¿qué pasa con los productos que se quedan en la aduana? Bueno, pasa de todo en realidad, ¿no? Hay productos que están restringidos y que uno haciendo el trámite puede retirar la mercadería, ¿no? Pero el problema es que si lo traes aéreo o traes mucha cantidad, los días que se van acumulando en aduanas son costos, o más bien dicho, sobrecostos, porque no los tienes claro. Tú presupuestado. Y a veces resulta más caro sacar la mercadería, ¿no? Que dejarla adentro. Entonces, comprar otra. Exactamente. Si uno se va a los almacenes de aduana, ya sea la aérea o la marítima, vas a encontrar muchísima mercadería que está en abandono por el tema de que es restringido o no ha cumplido uno de los requisitos aduaneros. Entonces, estamos hablando de millones de dólares en realidad, ¿no? Claro. Si nosotros acumulamos obviamente todo eso, ¿no? Entonces, la idea justamente es tratar de evitar esos problemas a los empresarios, ¿no? Y hay productos y productos, ¿no? No es lo mismo, pues, traer una taza o productos, artículos del hogar, y otra cosa, traer, pues, equipos médicos o medicinas, ¿no? Hay complejidades, obviamente, dependiendo del producto, ¿no? Pero estamos ahí, obviamente, para ayudarlos, ¿no? Y asesorarlos. Hay personas que trabajan el tema de la importación o quieren trabajar el tema de la importación viendo tutoriales. ¿Qué tanto es factible que una persona empiece a importar sabiendo simplemente lo que un tutorial te da? Bueno, hay algo importante que ha hecho Guillermo y quiero resaltar lo que es importaciones. Cada importación es una experiencia diferente. Parece que todas las importaciones fueron iguales, pero no. Cada importación es una experiencia diferente. Y eso te lo digo desde el punto de vista como profesional que trabajé en una empresa grande, ¿no? Y estaba en el área de comercio exterior. Cuando trabajas en una empresa, las cosas son más fáciles. ¿Por qué? Porque empresa grande, las empresas confían en esa marca, ¿no? En aduana es más fácil manejar esas cosas, pero cuando tú ya decides emprender un negocio e importarlo, ¿no? Como persona natural, ya es muy diferente. No tienes todo el know-how de la empresa que eres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo me puedo, no sé, de alguna manera para empezar voy a ver tutoriales. Sí, me van a ayudar un poco, pero... No es la realidad. No es la realidad. Como te digo, cada importación es una experiencia diferente, ¿no? Por eso, si nos están viendo los importadores, perdón, las personas que desean iniciar este negocio de importación, que de repente están comprando a mayoristas, pero ya no quieren manejar ese margen, por lo cual ya quieren importar de forma directa, lo que tienen que hacer para empezar, si bien es cierto, pueden respaldar en algunos tutoriales, pero lo que tienen que saber primero es conocer el producto. ¿Cómo está ese producto en el mercado? ¿No? Yo no puedo... Mire lo que pasa.
muchas personas que cuando salen de trabajar tienen su dinero, les dan por su tiempo de trabajo, y porque seguramente al costado una pollería le va bien, bueno, invierten una pollería. Y lo invierten y al final es que seguramente el 99% no le va a ir bien. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tiene el conocimiento de ese negocio. Claro. Igual, hay personas que entran a una plataforma, ven el producto que quieren importar, dicen, está bonito, me gusta, quiero importarlo, y ponen todo, ¿no?, el dinero en juego. Y eso no está bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es primero conocer el producto. Y si no conozco el producto, pero tengo una persona que sí conoce el producto, bueno, nos asociamos, ¿no? Entonces ya tenemos ese complemento. Lo segundo que es, el segundo paso podríamos decir, una vez que ya conocemos en este caso cuál es el comportamiento del producto en el mercado nacional, lo que tenemos que hacer es, lo que dijo Guillermo, ver o identificar si ese producto es restringido o no. ¿No? Porque en base a eso, si es restringido, prohibido, bueno, entonces ¿para qué voy a perder más tiempo? ¿No? Claro. Entonces de alguna manera ahí me voy ahorrando tiempo. El tercer paso es, una vez que sé el producto que voy a traer, contactar proveedores. Lo puede hacer por diferentes formas, desde plataformas, ¿no? Hay muchas plataformas en la cual puede estar Alibaba o puede estar Made in China, donde hay formas de cómo buscar proveedores que realmente sean confiables, ¿no? Y eso es lo que nosotros le enseñamos a los emprendedores. Y se ahorran pues una cierta cantidad de dinero que pueden pagar a cualquier entidad, ¿no?, que te cobra desde 300 hasta 400 soles solamente para reducir el riesgo con ese proveedor. Entonces nosotros le enseñamos esa parte. Una vez que ya tengo el proveedor, lo que tengo que hacer es, obviamente, contactar, negociar, ¿verdad? Negociar los precios, los costos, porque ahí es importante, porque eso me va a ayudar a construir mis costos totales. Siempre se negocia, no es un precio fijo el que te brinda... Obviamente, cuando yo voy a empezar a traer, lo primero que se debe hacer es traer muestras para evaluar. Yo no voy a poner todo mi dinero a traer la cantidad que, ¿no?, que necesito, no. Primero, siempre es aconsejable traer una muestra, ¿verdad? Con esa muestra voy a ver si realmente es el producto que realmente deseo traer. Como dijo Guillermo, en muchos casos compran, traen los productos y no es realmente el producto que ellos querían. Entonces, primero traer una muestra, evaluarla, y de acuerdo a eso, si estoy de alguna manera, digamos, el producto al que yo he pedido está de acuerdo a las especificaciones técnicas que yo he entregado, bueno, entonces procedo a hacer el pedido grande, ¿correcto? Y la negociación, obviamente, de acuerdo al lote mínimo, ahí se negocia el precio ya. Pero sí hay forma de negociar, ¿no? Ese sería el tercer paso. El cuarto paso sería, en base a eso, esa negociación, yo con eso armo todos mis costos, ¿no? Con esos costos, en base a eso yo saco también cuánto de tributo voy a pagar, porque hay mucha gente, ¿no? Y Guillermo, eso es la experiencia que tenemos cuando damos las capacitaciones, es que dicen, ah, ya me cuesta tanto el operativo, me cuesta tanto el producto, y se olvidan de digamos, añadir los tributos que tienen que pagar cuando viene acá al Callao. Y se dan con la sorpresa que, bueno, hay que sacar más dinero del bolsillo para poder nacionalizar ese producto. Claro. Entonces, ya desde ahí también el precio cuando va a venderlo va a variar, pues, ¿no? Entonces, ya no hay soporte. Entonces, eso es importante. Y algo importante también que le enseñamos ahí en las capacitaciones es en cómo obtener una partida arancelaria, cómo buscar la partida arancelaria de acuerdo al producto que van a importar. La partida arancelaria me va a ayudar qué porcentaje yo voy a pagar el momento de nacionalizar mi producto. Y eso es importante para el costeo, ¿ya? Entonces, en base a eso yo armo mi costeo y, bueno, saco mi margen. Lo llevo a un precio unitario que nosotros les enseñamos, Guillermo es el especialista en esa parte, ¿no? Y ahí realmente vas a ver si ese producto es viable o no, si te va a dejar un margen o no. Eso es lo que nosotros les enseñamos antes de que pongan su dinero en juego, ¿no? Y eso es muy bueno porque le ayuda a muchos emprendedores, claro, ¿no?, para tomar una decisión de esa forma. Claro, porque todo emprendedor lo que desea es tener una ganancia, ¿no? Y si tú vas a agarrar y vas a hacer las cosas sin tener el conocimiento adecuado, de repente no es el margen de la ganancia del cual tú es lo que deseas, ¿no? Así es. De repente es una ganancia mínima que al final no vale la pena todo el tiempo invertido. El riesgo, todo el riesgo, sí, ¿no? Es verdad. Y dime, cuando llega ya un producto, ya traje la muestra, ya invertí mi dinero y llega una caja, pues no sé, 1,000 unidades. Y de esas 1,000 unidades, 100 o 200 me vienen malogrado. ¿Hay manera de que el proveedor le envíe lo que está malogrado? ¿Hay una manera de reclamar o algo? Mira, eso se tiene. Tiene que tocarse ese punto en la negociación. Si tú no lo tocas,
no hay postventa, porque normalmente los chinos no manejan postventa. La postventa la maneja los americanos, los japoneses, los coreanos, los europeos, porque obviamente lo que ellos quieren es posicionar su marca. En cambio, los chinos lo que quieren, ellos posicionan es su producto, ¿no? Yo puedo traer, por ejemplo, ¿no? Sigamos en el tema de las tazas de homenaje. Yo puedo traer mercadería que puede salir a mi nombre, que se llame Guillermo, yo quiero posicionar mi marca. Entonces le digo a esta fábrica, le digo, quiero que salga con mi nombre. Entonces, si yo en la negociación previa, que es básico, y el punto que has tocado es muy importante, no se negocia esa postventa, a la hora que tengas algún incidente, porque hay cosas que se pueden dañar... ¿En el traspaso? Claro, exactamente, ¿no? Porque son cosas frágiles, se puede romper, una mala manipulación, quizás acá en el puerto Callao, quizás mismo, en fin. Entonces, tú tienes que tocar ese punto dentro de la negociación para que ellos te puedan reembolsar. Normalmente... ellos te lo reembolsan en el siguiente pedido, siempre y cuando obviamente la falla haya sido de fábrica y se pueda demostrar, ¿no? Si la falla de fábrica, entonces vamos a imaginar, trajiste $10,000 y $500 salieron fallados. Entonces ellos, en la negociación previa, había que decir, esas cosas falladas tú lo tendrías que reenviar, no reembolsar dinero, sino reposicionar en la siguiente mercadería. Entonces compras otra vez 10,000, pero en realidad transfieres 9 y ellos te van a facturar por 10 con su nota de crédito, en fin, ya toda la parte contable que también se tiene que manejar con los contadores. Pero sí hay posibilidades. Sin maneras. Hay posibilidades, pero no antes. siempre, claro, antes de la negociación, pero no con todos los proveedores. Hay que saber, por eso que hay que saber escoger a un buen proveedor. Nosotros siempre decimos en nuestros seminarios que escoger un proveedor es como saber escoger a tu esposo o tu esposa. O sea, hay que saber elegir bien porque en realidad vas a estar negociando con ellos durante muchísimos años. En China hay miles de proveedores, ¿no? Miles, yo diría hasta millones. Wow. Y aparte de China, ¿de qué otros países también llegan las importaciones? Bueno, en realidad el boom ahorita es China. Hay otros países que están creciendo mundialmente por el tema de producción, como es la India, que seguramente... en algún momento tocaremos algún tema de importación, el tema de la India. Nosotros hemos empezado con China, aparte que es la fábrica del planeta, del mundo, es porque hemos estado en China. Nosotros hemos viajado a China, hemos estado en las fábricas, hemos estado en ferias internacionales. Entonces, ese know-how lo estamos compartiendo con las personas que participan en los seminarios. No estamos haciendo un curso de China sin ir a China. O sea, eso que dice, aprende a importar chinas de tu casa. Claro, obviamente lo puedes hacer, pero el que te enseña o los que te enseñan deberían haber viajado a China para que te digan, para que te den ese detalle de la negociación. Entonces, en el momento que nosotros vayamos a abrir el tema de la India, es porque nosotros ya hemos ido a la India. Nosotros actualmente tenemos proveedores que negociamos con ellos, pero hay que ir a la India. Entonces, haciendo tu pregunta, otros países, está la India, se están trayendo cosas también de Pakistán, de Vietnam, ¿no? Pero ahorita el principal es China, ¿no? Ellos concentran todo, pero hay productos que están siendo, en algunos casos, más con mejor precio inclusive que la misma China, ¿no? Como te digo, en el caso de Pakistán o la India, en ciertos artículos, ¿no? Pero ahorita la China sigue siendo la exactamente, ¿no? Vamos a ver unas imágenes. Ahí está, ahí vemos el logo, Suma Business Group. Siguiente imagen. Esos son los talleres. Así es, esos son los talleres, esos en nuestro local. Ahora tenemos, bueno, dos salas, ¿no? Ahí tenemos 90 personas, esa es otra de nuestras salas que tenemos. ¿Cada cuánto hacen un taller? ¿Perdón? ¿Cada cuánto tiempo hacen un taller? Un mes y medio, dos meses, sí, no es tan serio. ¿Su próximo taller de cuándo viene? Bueno, en realidad, como te digo, tenemos casi dos meses. El próximo taller seguramente será en fines de enero, y así, ¿no? Cada dos meses. Para la gente que nos sigue, hay muchos emprendedores y mucha gente que nos pregunta a través de las redes sociales, Yuli, ¿qué negocios es bueno para emprender? Bueno, ya saben, las importaciones es actualmente uno de los principales, creo, negocios así factibles es. Que hay aquí en el Perú. Sí. Y algo importante para acotar ahí, bueno, es... en la imagen estamos en Católica, ahí en la Católica, es donde iniciamos, ¿no? Algo importante que adicionar, ¿verdad? Es que a veces las importaciones, antes, ¿no? Ahora ya no se ve de esa manera y qué bueno, que hay una pequeña estimación, o estima, mejor dicho,
por las importaciones, porque supuestamente afecta a la producción nacional y esas cosas. Pero también hay que ser realistas que el Perú no es un país que, digamos, transformamos. Somos un país que solamente exporta materia prima. No, no es un país que hacemos una marca y en base a nuestra materia prima, no. Lamentablemente no. Con lo cual hay necesidad en el mercado que hay que satisfacer. Por lo tanto, tenemos que importar. Desde bienes de consumo, bienes de capital que es necesario y, bueno, no hay otra forma. Entonces, si la gente que nos está mirando no se decide todavía emprender, seguramente otro día lo están haciendo porque hay necesidad que satisfacer. ¿Cuánto es lo mínimo que por ejemplo, que nos siguen muchos emprendedores, cuánto es lo mínimo de dinero que puede tener alguien para empezar un negocio? Bueno, nuevamente, habría que analizar el producto, ¿no? Hay gente que empieza en realidad con muy poco capital, a través de las páginas que mencionó José Luis, que traen, por ejemplo, hay gente que trae mercaderías menos de $200, ¿no? Cosas pequeñitas, entonces lo traen y comienzan a comercializarlo. Entonces lo que se llama el e-commerce, ¿no? Sin embargo, también aduanas, la DGN limita esa importación porque en realidad tú estás trayendo algo y no estás facturando, ¿no? Es un tema un poco más informal. Pero así empiezan muchos emprendedores, porque el emprendedor peruano empieza así, muchas veces de la informalidad, y luego se va formalizando, que al final eso es lo que desea pues cualquier gobierno, cualquier nación. Entonces, claro, dependiendo del producto, puede empezar con poca mercadería. Obviamente también, dependiendo de ese monto, también va a repercutir en los márgenes. Entonces va a depender mucho de qué cosas quiere uno traer, ¿no? Entonces no podemos decir ahorita un monto, pero sí hay gente que trae menos de $200, hay otra gente que empieza con $7,000, $8,000, hay otros que empiezan de frente con un contenedor que estamos hablando de $25,000, que estamos hablando de montos que se transfieren a China. Aparte los gastos, como bien habló José Luis, de nacionalización y todo eso. Entonces, y eso se tiene que ver pues en el proyecto, ¿no? Porque yo no... O sea, no es que yo voy a gastar, invertir $5,000 y ganar $15,000. Eso tampoco existe, ¿no? Hay márgenes que manejan las empresas y hay productos que se manejan sus márgenes, ¿no? Hay márgenes de 30%, hay márgenes del 100%, 200%. Y eso lo va a conocer mucho la gente que va a empezar con un producto, ¿no? Muchas de las personas de las empresas que han ido a asistir a nuestros seminarios, que ya están importando, la verdad que estamos bastante contentos y le da muy bien, es porque ya tienen un conocimiento de ese producto. Claro. ¿No? Como bien decía José Luis, yo le compraba a un importador y lo vendía. Entonces, más o menos ellos ganaban pues entre 15 y 20%. Cuando han hecho sus estudios, sus análisis, ellos importando pues podían ganar el doble, 40, quizás hasta 50. Entonces, ahí es donde ellos han arriesgado, ¿no? Y han traído, los márgenes han sido buenos y obviamente su régimen, su rutina de importaciones han ido creciendo. Pero no solamente a las empresas, a las personas que quieren comprar para vender. Las importaciones también es una herramienta que sirve para empresas que necesitan, como bien habló José Luis, un capital de trabajo, un activo. Vamos a imaginar una empresa que produce algo acá y necesita pues una maquinaria. Estamos hablando cualquier tipo de maquinaria, hasta inclusive camiones. Entonces, una posibilidad también es ellos que puedan importar, van a reducir el margen que tiene el importador, y también lo pueden utilizar como una herramienta para sus empresas, ¿no? Entonces, como viene de capital. Así que dependiendo de la necesidad, pero mayormente la gente que importa es un producto terminado para, ¿cómo se llama?, para a su vez comercializarlo, ¿no? Genial. Una última pregunta que me lo han hecho, bueno, han venido otras personas que saben de este tema importador, pero nunca lo había hecho y me lo han preguntado. Por ejemplo, yo tengo $200 para traer mercadería. ¿Puedo traer, no sé, $50 de lentes, $50 de aretes, $50 de tazas? ¿O solamente son los $200 que tengo que traer en lentes? A ver, vamos a empezar por partes, como dijo Miguel. Primero, resaltar eso de que el emprendedor empieza primero sin formalizarse. Entonces, para de alguna manera hacerlo más detallado es, primero, las personas siempre nos preguntan, oye, ¿yo puedo importar solamente con mi DNI? Claro que puedes importar con tu DNI. ¿Cuántas veces al año? 3 veces, nada más, ¿no? Porque después una te invita a que te formalices. ¿Hasta qué monto máximo? 3,000 si es una vez, o si son 3 veces, pues puedes repartirlo hasta llegar a los 3,000 en términos FOB. Ahora, yo puedo traer menos de $200
¿Por qué la gente o los emprendedores eligen traer menos de $200? Porque no se paga impuesto. Y cuando llega la mercancía a puerto, básicamente es un app. No hay que hacer tanta gestión para nacionalizarlo, ¿no? Entonces, la persona dice, bueno, entonces que no pase $200, voy a traer 50 de tal producto, 50 de tal producto. Okay. Primero, hay que ver que si ese producto tampoco no es restringido. Claro. ¿Ya? Supongamos que no son restringidos, se pueden importar. Bueno, si lo estás trayendo como persona natural, recuerda que solo puedes traer 3 veces. Okay. Entonces hay que analizar todo eso, no es por alocarse a traer, ¿no? Perfecto. Algo que puedo decir. Sí, bueno, y siguiendo a tu pregunta, sí se puede traer, o sea, vamos a imaginar que una empresa que vende igual artículos de casa, siguiendo ese ejemplo, pues no solamente vas a traer tus platos, ¿no? O sea, lo que uno quiere es variedad, obviamente. Entonces hay que saber mucho buscar el proveedor, porque hay proveedores que te pueden brindar todo un abanico de catálogo de productos. Quizás ellos pueden tener el 100% de lo que tú necesitas o quizás el 20, 30%. Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica, porque China es gigante. Entonces, claro, por ejemplo, para viajar de Shanghái a Beijing son 3 horas en avión, ¿no? Entonces es una inversión más, entonces. Sí, pero habría que ver, como te digo, si las fábricas están cerca, nosotros podríamos consolidar las cargas y traerlo. Entonces tú puedes traer un contenedor, vamos a hacer el ejemplo, la tercera parte de un proveedor, la otra tercera parte de otro proveedor, entonces, y así. Sí es factible. Sí es factible, pero nuevamente, siempre se analiza, porque vamos a imaginar, ponemos el ejemplo de Perú para que sea, imagina que tengo un proveedor en Tumbes y el otro en Tacna. Entonces, consolidarlo tendría que ser en el Callao, pero a veces las distancias son tan grandes que no se puede, ¿no? Genial. Pero entonces, sí, claro. La respuesta a la pregunta, si las empresas están cerca, podría hacerse, si están un poco lejos, pues que como que va a ser un poco más tedioso, sí hay manera. Sí hay manera. Bien, chicos, ha sido un gusto tenerlo con nosotros, realmente bastante interesante la conversación, se nos ha pasado el tiempo, acá la productora se vuelve loca, así que bueno, les doy las cámaras de Onda Digital para que den sus redes sociales, sus números, ¿cómo los ubicamos? Bueno, nos pueden ubicar en nuestra página web www.sumabg.com, ¿correcto? Ahí está toda la información sobre los cursos, sobre los servicios, sobre los productos que comercializamos, ¿ok? Y bueno, ahí están, van a encontrar también los números en la misma página web. Ahí está, y ya saben, en Facebook también como Suma Business Group, y aparece un número también de contacto, 982-081-699, para nuestros amigos que quieren empezar un negocio, que mejor que importa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Bien, cerramos el día de hoy, peruanos emprendedores. Vamos a recordar algunas entrevistas y también mandarle un saludo, pues, a nuestros amigos de Telecable, Canal 10 en Junín. Conmigo será hasta el día de mañana. Chao.